Bien, amigos de Latinoamérica, seguimos con José Froilán González en los estudios de Fox Sports para que todos sigamos aprendiendo muchas de las cosas que ocurrieron en, bueno, en otras épocas de la Fórmula 1. Pepe, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido toda esta este desarrollo mediático, tanta televisión, cámaras, fotos, diarios, revistas, internet en esa época? Ustedes hoy serían, tendrían, bueno, un monumento en cada circuito. Bueno, mirá, es tan difícil analizar todo eso porque en la época nuestra, vos mira cómo se tomaban los tiempos, cómo se tomaba. No había computadora, no había esto, no había nada. Después que hoy los pilotos que están arriba en auto hay que saber de todo, ¿viste? Por ejemplo, te cuento lo de Schumacher, cuando él que viene Julio, que habla bien en inglés, y entonces le dice a Julio, le dice, decile a tu papá por qué no va a manejar el auto mío, para dar la. En Roma, viste, que estamos en cara a cara. Y no, le digo, decirle a Schumacher que no, le digo, porque por ahí toca una tecla y se va para el día en el cielo. Entonces le digo, a mí déjame las viejas, que yo las viejas las manejo. La palenca a la derecha. La palenquita, viste. A través de la historia, ¿quiénes son los que más le gustaron? Ya hablamos de Fangio y de Schumacher, que es el último de los grandes. En el medio hubo unos cuantos pilotos para destacar, había, ¿no? Un Jim Clark, un Jack Stewart. Toda esa barra que había en esa época. Stirling Moss. Bueno, Stirling Moss ya es otra cosa diferente, porque Stirling Moss entra en la época que nosotros ya estábamos adentro, porque él empezó a correr con los autos con el motor atrás. Pepe, lo menciono porque en Buenos Aires, en el 58, es el primero que se sienta distinto. Claro. Gana con el Cooper con el motor atrás. Primera victoria de la historia. Sí, sí, bueno, los ingleses fueron los primeros. Precursores. Claro. ¿Y el duelo? ¿Eh? En el duelo Senna-Prost, ¿con quién se quedaba? Senna-Prost. No, Senna. Te cuento una carrera. Estábamos con Fangio en Imola, que donde se mató después. Como 2 años. Llovía cántaro, se baja la bandera. Y venía, había largado. Y este por ahí viene cortado. Y le digo, Juan, y le digo, ¿los otros dónde están? Les había sacado como 2 o 3 segundos de parado. Era cena. Pepe, es buenísima la anécdota. Le estamos agradeciendo porque estamos terminando el programa. Realmente ha sido un verdadero placer para, bueno, un orgullo para todos, ya lo dijimos, pero tenerlo acá para el público, sobre todo, nosotros trabajamos para el público, y haberlo tenido usted ha sido un gran placer. Yo les agradezco a todos ustedes, a todo el panel, y bueno, de estar acá con todos ustedes, para mí es una satisfacción, ¿viste? Y recordar toda la historia vieja de este automovilismo que tanto queremos nosotros.